Hola, hola chicas, bienvenidas una vez más a este su canal. Mi nombre es Doris, por si aún no me conoces, y bienvenidas a un nuevo video por acá. Es día domingo, día de compras, y pues les voy a estar mostrando lo que estuve comprando para esta semana. Como pueden ver, pues no fueron muchas cosas, solo fruta, verdura, carne, pero pues con eso tenemos para empezar la semana. Lo primero que estuve comprando fue la carne. Miren, aquí se los anoté todo lo que estuve comprando. Y estuve trayendo espinazo y fueron 70 pesos. Fue un kilo. Miren, están grandecitos. También un kilo de bistec de puerco y medio de carne molida. De estas dos fueron 165 pesos. El bistec estaba a 65, la molida a 70 y 65 el espinazo. Bueno, de la carne fueron 165. También pasé por una pechuga, no estaba muy grande y fueron 45 pesos, la pedí en bistec y pues me echaron el huesito. También medio de aguacate, fueron 20 pesos. Una bolsita de ajos, aunque yo casi no uso, pero pues cuando compro, los compro así por bolsita y los que tengo ya están secos, así que traje una bolsita. También traje un kilo de masa en 17 pesos. En la verdura nada más estuve trayendo tomate, estaba a 22 el kilo. No me acuerdo cuánto fue de este. La papa estaba a 18. El limón estaba a 20. Yo agarré más limones, pero pues nada más me echaron estos. Y 3 cebollas. También 5 pesos de chile habanero. Y de eso fueron 45 pesos de la papa, el tomate, el limón, la cebolla y el habanero. También de fruta compré un kilo de naranja, estaba a 12 pesos. Guayaba estaba a 18 pesos el kilo. Manzana estaba a 28 y plátano estaba a 15. De la fruta fueron igual 45 pesos, me parece. No, 57 pesos de la fruta. Y aquí en el tianguis estaba un señor vendiendo vasos y estaban los vasos a 50 pesos la docena. La verdad, yo ya no tengo ni un vaso de vidrio y estos me los dio a... Estaba a 50 pesos la docena o cada uno a 5 pesos. Iba a comprar la docena, pero el señor no tenía cambio. Así que nada más compré media y me la cobró a 25. Miren. Son de los que luego compran de veladora y pues ya uno los lava, ¿no? Y pues aquí están. Fueron 6 vasos. Y de eso fue un total de, miren, la carne, la pechuga, ajo, verdura, aguacate, fruta, vasos y me faltó la masa. Y fueron 389 pesos de esta compra. Yo siento que estuvo bastante, bastante bien. Ahorita les voy a mostrar en el refri lo que todavía tengo. Y miren, en el refri todavía tengo las 2 charolitas de pollo y la charolita de chuleta. Por acá tengo más pollo. Este era el pollo entero, pero lo partí. Ocupé la pechuga para hacer enchiladas. Todavía tengo la mitad de crema. Estos son unos tamales que me dio mi amiga y ya nada más quedan estos. Este es el pollo que quedó y es muy poquito. Este es jitomate que compré en la semana. Lo compré en el invernadero y me lo dieron a 20 pesos. Y pues aquí está. Porque el jitomate ahorita está carísimo. Lo vi ahorita en 50, o sea, no ha bajado. Por acá tengo los chiles poblanos que los voy a ocupar esta semana. Tengo 4 cebollas, que por cierto también ahorita sigue cara. Y tengo lechuga.
por acá una jícama que Mateo peló y no se comió. Pero pues eso es lo que tenemos. Pues por acá hay salsa, queso, mantequilla, un plátano que me quedó y chiles. Y pues eso es lo que todavía tengo, así que por eso no compré muchas cosas. Y vamos a comenzar con el ahorro. Miren, por acá ya lo anoté. Mi propósito era hacer del 1 al, como el calendario, o sea, del 1 al 31, pero pues me pasé de cuadritos, así que lo hice hasta el 40, y de todos estos números se juntan 795. Yo sé que pues no es mucho, pero pues de poquito en poquito. Ya, ahora sí que cada quien se ajusta a su presupuesto. Y pues yo voy a estar metiendo ahorita del 1 al 8, los voy a estar marcando. Aquí está el botecito, todavía lo tengo, miren, tiene mi nombre y el ahorro. Pues aunque sea de poquito en poquito, pues para algo nos ha de sacar del apuro. Así que vamos a... Así que miren, yo ya agarré los plumones de Mateo. Y son 36 pesos del 1 al 8. Y miren, aquí están los 36, pero sí me alcanza para poner 2, 4, 6, 8, 9. Para marcar el 9 también. Y pues este se supone que es diario, pero pues no. Pues obviamente no siempre se puede usarlo así. Y pues aquí está. Así que pues ya ustedes lo pueden ir haciendo poco a poco, o si quieren copiar este mismo, pues también. Así que espero que este video te haya gustado, te haya motivado, y si fue así me regales tu like, te suscribas a este tu canal, activa la campanita para que no te pierdas los próximos videos. Y pues cuéntame qué te pareció esta idea para el ahorro. Así que nosotros nos estaremos viendo hasta un próximo video. Bye bye.